Good evening, teacher. Hello, good evening, Jacob. How are you? Am fine. That's great. Did you have a good day today? Madería. Just a regular Not bad. day. Not Not bad. bad. Not bad. Okay, so you can say not bad, or also you can say I can't complain. ¿Cómo? ¿Cómo fue la última? Yeah, I'm going to write it. I can't complain. ¿Sería entonces eso? Ahí está, Como I can't complain. Sería como, I no can me quejo o no me puedo quejar. complain. I can complain. Es otra manera de decir como para salir del so-so. Yeah, Claro. some people say like so-so to say not good, not bad. But yes, you can use I can't complain. Okay, I Es can't como no complain. me puedo I can't quejar. complain. Okay, Sí, thank porque you. a veces nos quejamos solo porque sí, ¿verdad? Es como que, Yeah. ok, estamos bien, estamos con salud, estamos aquí aprendiendo algo nuevo, ya terminó el día, ya casi vamos a un merecido descanso, entonces ya se uno reniega de plano, ¿verdad? Ya Yes. Nice that you have a good day. And the rest of you, Ana, Katy, Jose, how are you doing? How was your day? Hello. Hello. How are you doing? I'm fine. Fine. Excellent. And what about the exercise? Could you complete the exercises on the platform? The section two and the midterm exam. ¿Qué tal les fue? ¿Pudieron completar los ejercicios? No yet. Or yes, you Los de ayer fueron Sí, los de ayer y los los anteriores, que eran sección 1, sección de 2. Oh, you could do it. Okay, excellent. Ese es el avance mínimo esperado can para la fecha de ahora, ¿verdad? Se espera que como mínimo hayan do avanzado la sección 1, it. la sección 2 y el midterm exam, que fue el que resolvimos el día de ayer. Si van más adelante, excelente. Aunque el día, como les comento, ¿verdad? El fin de semana que revisamos avance, habían varios que todavía les faltaban la sección 2 y algunos todavía la sección 1. Así es que pues la invitación nada más a ponerse al día y pues vamos a iniciar entonces en honor a los que están temprano a tiempo conectados. Let me share my screen. We are going to watch this presentation. I send it to you again through the WhatsApp group. It's basically from where we stopped yesterday. And we were discussing about yes, no questions with the past of be. Okay, so remember. So eso es lo que estuvimos haciendo el día de ayer, básicamente repasando. Y practicando las yes, no questions con el pasado del verbo be. So, we have this exercise. As you can look at the picture, you're gonna see Adam. He is just arriving to the class. Mrs. Carter, Cindy, and Mark. Okay. So we have to look at the whole picture and answer the 8 questions that we have there.
You can answer them in your notebooks, and then we're going to check your answers. For example, in number one, it says, was Adam on time for class yesterday? What do you think? Remember that the topic is the simple past. What do you think? Was he on time for the class yesterday? Adam. So you can answer it with the yes or no. What do you think? Adam was on time for class. Was Adam on time for class yesterday? Yes, sería Adam. Adam came Remember, very late, or Adam was late for class. remember how do we answer the yes no questions? You can Yes, no say question. no, he wasn't. No, it wasn't. Okay, so you can say no, he wasn't as a short answer, and you can provide more details like he was late. Okay, so podemos decir no, he wasn't, y luego dar más detalles. He was late. Ok, ya que resolvimos la número uno, acá en grupo, los voy a dejar un momento para que lean las demás preguntas y las respondan en su cuaderno. Y luego vamos a chequear. Okay. I'll give you time.
I finished it, teacher. Okay, good. And the rest of you, have you finished? Yes, teacher. Okay, volunteer to answer the number two. Was it English class, Jacob? No, it wasn't. It was math class. Excellent. No, it wasn't. It was math class. Excellent. Can you ask the question number three to someone else, Jacob? Okay. So, what is was it a sunny day? No, it wasn't. It you was asked the rainy question. Day. ¿Eh? Era que le preguntara la pregunta a alguien. Perdón, la okay. pregunta. Okay, but yes, okay, excellent. Was it a sunny day? No, it wasn't. No, it wasn't. It was it a was rainy day. Day. Now, Damiro, was it 10 o'clock? No, it wasn't. It was 1:50 p.m. Excellent. No, it wasn't. It was 1:50 p.m. Okay, Ramiro, ask the question number five to someone else. Okay. Marjorie, was Mr. Carter very angry? Very angry? Was Mr. Yes, Carter she was. Very angry? Yeah, she was. Excellent. Marjorie, ask the next question to another classmate. Okay. Marnie, were Cindy and Mark late to class? Okay, vamos con José Alfredo entonces. José Alfredo, were Cindy Venga. And Mark late to class? No, they weren't late to class. No, they weren't late to class. They were on time. Very good. Thank you so much, Jose. Can you ask the next question to another classmate? Eric Josué Reyes Molina. Adelante. Okay. Were they at the board? Eric, were they at the board? No sé si me escucho yo bien. No, o they no me weren't. Wow. No, they weren't. Okay. Eric, okay. Can you ask the number eight to someone else? Ahorita buscamos a uno. Pablo Rodríguez. Okay. Were the window open? No, it wasn't. The window is closed. Is that okay? What is the correct answer? Word. Todos respondieron así. No, it wasn't. Es como lo que estábamos viendo de que está en plural, ¿verdad? Como son ventanas. Yes. Yeah. Ah, sí, sería. Yo respondí, me tiré, they yo me tiré. Weren't. No, they weren't.
Ajá, the windows The were closed. windows were open. Close, perdón. Close, close. Closed. Okay, yes, that was the correct answer. No, they weren't. Y si se fijan, la pregunta también es con were, porque son las ventanas. Entonces es un plural, por eso la pregunta empezó con were. Were the windows open? Porque era plural el sujeto. Si hubiera sido en singular, la ventana, entonces No dijera, was the window open. Was the window open? Pero sí, muy bien, Jacob y Marjorie, thank you so much. Entonces la respuesta era no, they weren't. En la they número 7 were que se refieren. Closed. Perdón. Perdón, en la número 7 que se refieren. Fíjese que en la entendí número 7. Como quien dice de que ellos están como fijados en la pizarra. At the Oh. board. Ajá, la preposición at se usa para una, es una preposición de lugar en este caso, y es para un lugar que no muy específico. Por ejemplo, a la pizarra. Está preguntando si estaban ellos a la pizarra. Como no podemos usar in the board porque no están dentro de la pizarra. Ni podemos usar on the board porque Porque no board estaban es encima, correcto. hombros. Ajá, sobre Ajá. encima. Entonces, O sea por que eso. estaban fijados a la pizarra, por decir, estaban poniendo atención a la pizarra. No, en este caso es ¿A si qué se estaban, refiere? si habían pasado a la pizarra o si estaban cerca de la pizarra. Entonces, Ah. esa la respuesta es un poquito tricky. Sí. Porque ¿quién está a la pizarra? Yo podría preguntar quién está a la pizarra o fulano está a la pizarra que está ahí participando, escribiendo cualquier cosa, ¿verdad? Ah, En entonces este era caso, yo pues sí, ellos, no, they were. ellos están enfrente de la pizarra, ¿verdad? Were Okay. they in front of the board or Mr. etc.? Carter, Mr. Carter was No, de, ajá, was at the Mrs. board. Carter, ajá, Mrs. Carter was at the Was board. at the board. Por ejemplo, Okay. si digamos de repente su papá se asoma a la ventana, no podemos decir that your father is in the window, no está dentro de la ventana, no se puede. Su papá no está Okay. on the window, no se puede. Su papá está asomado en la ventana o cerca de la ventana, usaríamos at. Your The father is board, at the at the window. window. O de repente tocan la Okay. puerta y ya escuché, oh, su papá se está parqueando, ahora está en la puerta. Your father is at the door. Go and help him. That's what I usually do, right? O la gente en general, ¿verdad? Ven que alguien está a la puerta, anda a ayudarle, viene cargado, etcétera. Your father is at the door, go and help him. Right? Entonces, así se usa la preposición at. Muy buena pregunta, Jacob Ramiro, dígame. Sí, en este caso, entonces la respuesta podría ser, bueno, en el número 7, ¿verdad? Were they at the bar? No, weren't. They weren't. They No, they weren't. No, weren't. they weren't. Mrs. Carter no. At from the bar. No, was. At from, no, porque está poniendo como dos preposiciones. Solo sería Mrs. Carter was at the bar. At the bar. Solo was at the bar, okay. Entonces nos quedaría, no, they weren't. Mrs. Carter was at the bar. O sí, la otra sería la pregunta en la misma, en la, perdón, en la 6, where Cindy and Mark late to class. No, perdón, no es esa, es en la misma 7, were they at the board? No, they weren't. They were at sit. They were at their seat, ahí sí podríamos usar on their seat, porque están sobre, están sentados en sus asientos. Ah, okay, under. Gracias. On teacher. Their seats. On their seat. Seat or desk. Okay, gracias.
Any other question before we continue? No more questions? Okay, tenemos dos prácticas más para cerrar este tema. La primera es esta, es completar. Let's see the instructions. Let me move this. Okay, complete the paragraph below by filling in the missing word. Be sure to make change the verb to past tense. Aquí tenemos los verbos en presente. We have forget, go, look for, buy, que ya se utilizó y se cambió a bought. Say, isn't, is, find, turn on, drive, put, look at. Entonces van a ir leyendo y ubicando los verbos que están en esa cajita. Nada más que sí recuerden trasladarlos a la forma correcta del pasado según está por ahí. Así que bueno, ya hicimos el primer ejercicio de acá. Ahora pues vamos a hacerlo en breakout rooms para que puedan compartir y ideas y luego pues vamos a chequear. Only three groups. Ahí vas. Quiero ver, solo son 13. Ok. Good evening. Good evening. Hola. Hola. Voy a intentar compartir. Good. Tengo que compartir, compañeros. José, tú vas a compartir. Ahorita estoy intentando, pero ahorita va. No sé si ya lo ven. Sí, ya. Okay. Quiero ver si lo puedo poner con la pantalla completa. ¿Ahora? Sí, va. Sí, se ve grande. Big, big. Vaya. La número dos. ¿Cuál sería? Sería look for. Look for. ¿Solo así?
no sería en pasado. No, habría que cambiarlo a pasado. Y look for en pasado. Looked. ¿Así? No, así. Ahí sería como que si está buscando un ticket, ¿verdad? Algo así, ¿no? Sí, yo busqué los tickets. Yo busqué el ticket. En mi jacket, ¿verdad? Ajá. Y en la bolsa de mi chaqueta. ¿Y cuál sería el otro? Pero Luke, así queda, ¿vea? ¿O no? Es que dice, completa el siguiente párrafo y llena las palabras que hacen falta. Asegúrate de cambiar los verbos al pasado. Uh-huh. Entonces, look for, presente, en pasado, looked for. Look. Yo busqué, como dijo Juan Pablo, creo que. Es que sí, no veo los nombres. Look for the ticket in the pocket of my jacket. And, vaya, ya notamos una, vaya. And look at. Ya sería. Uy, perdón. ¿Qué es esto? Bueno, esta ya la tenemos. Hoy vamos con otra. Vaya, en home. En la casa también, vea. Ajá, pero ahí quiere decir como que yo busqué los tickets en la bolsa de mi carrera y. En mi casa. Y, ajá, en. O sería look at. Se borró. Look. Ahorita lo voy a poner. Look. Ajá. Look for o look at. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia de look for y look at es cuando usted busca algo, es look for. Si usted dice look at, está mirando algo. Ha puesto bien. Ah. Okay. Digamos que lo buscó en su chaqueta y también en su casa, ¿verdad? Te repetiría ahí el verbo entonces. Yo así solo lo pueden usar una vez. Una vez. Ok, dicho. Ahí ya uso looked for y está bien, ¿verdad? Porque es como busqué. Cuando es look for es cuando usted busca algo. Y look at es cuando usted mira algo. Entonces, como ya usamos look for y ahí está bien, ya no lo podemos volver a utilizar. Es que aquí sería I went home. I went.
Hace, hace una, es de ver. Say, no, no es so, so es ver, ¿verdad? El sí. Pasado de say, a ver, say, Said. Said, ya lo estoy buscando, no me acuerdo. No. After he say my number, I put my hand into my jacket Said. Pocket. Ah, oh no, the ticket is not. Así sería, ¿verdad? It's not in my pocket. Perdón. Is, en ese caso sería. The ticket wasn't. Isn't in my pocket. After. What? Was. Wasn't. Wasn't, wasn't sería, ¿verdad? Porque wasn't, el pasado. Correcto. Sí, solo aquí era, perdón, el pasado era say. Ay, uh-huh. Y aquí es uh-huh. wasn't the ticket wasn't in my I'm pocket, so I draw back home and ahí se va find encontró, ¿verdad? I find esta, ¿verdad? Okay. Oh, pero es que después también en la 10 como que es, quiero ver qué más dice. Dice, yo manejé de regreso a casa y encontré el ticket. For look at. Uh-huh. Bueno. ¿Qué les parece que sea? Entonces, ahí sería. Ah, permítame. Ajá, que después en el 10 como que dice. Es que look at es como ajá. Que busqué, ajá, look at. Entonces sería look. Ajá. Aquí sería, ¿cuál es el pasado de look? Look at. Look at. Ajá, ¿eh? Look at. Entonces, ajá. No sería find, sino que es look at. Este, ¿verdad? Sí, solo que. I draw back my home and look at. Look. Ajá. Pero ¿cuál es el pasado? Look at. At. Ajá, es que es un verbo regular. Ajá. Así sería, ¿verdad? Look at. At. Ajá. Corrígeme. Y luego lo encontré, ¿verdad? Sí. I look at my ticket. I. Found the ticket. I find the ticket. Hoy sí, I found, ¿verdad? I found the ticket. iPhone, hoy sí, ¿verdad? Aquí sería, perdón, aquí sería phone. I found the ticket, it was on the table. Estaba, dice, en la mesa. Finally. I look for. I'm looking for, ¿verdad? Look at four. I look at for the ticket. Be careful. Oh no! I could not believe my eyes because it is was it was the wrong number. Next time I will be more careful, and maybe next time I won't buy a lottery ticket. ¿Les parece correcto así? ¿Lo hicimos bien? ¿O hay algo que quieran cambiar? Entiendo lo último. No, está bien. Dice de que quiero ver. No podía. Oh no, dice. No podía sí, creer no, lo que veía en mis ojos, dice. Uh-huh. Mis ojos, a causa de que era el número equivocado. Uh-huh. La próxima vez yo voy a ser más cuidadoso. Uh-huh. Y mejor, uh-huh. La próxima vez no voy a comprar un tiquete de lotería. ¿Está correcto así? Creo que sí, vamos a ver. No, a ver. Something terrible happened. To my last week of Monday.
I bought a lottery ticket at a shopping mall near my home. I put the ticket in the pocket of my jacket and went home. After I got home, I went to bed and forgot about the ticket. On Tuesday morning, I got into my car and drove to work. On the way to work, I turned on the radio and a man on the radio say my lottery ticket number. After he say my number, I put my hand into my jacket pocket. Oh no, the ticket wasn't in my pocket. So I drove back home. Ah, buscar también, puede ser. Buscar, ¿no? Pind. Oh, no. Mm-hmm. No, no. Oh, no, creo que el fin podría ir en la 10. No, los boletos los busqué en mi bolsillo. Los busqué en mi bolsillo, ¿no? No, los busqué en mi bolsillo. Es que ahí sería como quiero ver. No, the time. My pocket. Oh no, los boletos. ¿Isn't? Yo creo que fin. Okay. Ah, sí, no, no es Isen, no es Isen. Oh pues, no, los boletos no están en mi bolsillo. Ajá, yo eso pensaba porque se está refiriendo a una cosa. Ajá. Podría isn't. Ser is, ajá, porque is creo que no puede ser. Entonces tiene que no, ser. Es, para mí es isn't. Ajá. No está en mi bolsillo. Así que volví a casa, quiere decir prácticamente. ¿Va? Yeah, but mm-hmm. remember that we are reviewing the simple past and all the verbs have to be changed into the simple past. Excuse me, teacher, no le entendí muy bien. I'm sorry, but the verb should be in simple past. Tienen que cambiarlo a pasado simple. Entonces, ¿cómo quedaría ahí? Ahí sería is not. No, ¿cuál es el pasado no, no, del no, verbo? No, 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 no. Sería was, ajá, y negativo was isn't, entonces pasado y presente solo wasn't, porque si le pone is estamos poniéndolo otra vez en presente. Wasn't, ajá. Hey, me perdí ahí. ¿Qué pasó? Me hizo cortocircuito. ¿Pasado, no? ¿O se creo queda que hasta aquí la teacher que nos ayude si gusta? Hola. Hola, teacher. Estamos trabados. Así veo. Así están. Un grupo ya terminó, pero hay dos que todavía no. Vamos a revisar. Something terrible happened to me last week. On Monday, I bought a lottery ticket at a shopping mall in my home. Okay, entonces, vamos a ver. El put lo vamos a poner en el 2. I put. Ah, espérame, pues. Espérame. Sorry. Voy. Erase. Perdón que lo hice borrar. Ahí está el borradorcito. Y borramos ahí también. I put. Ah, yo puse. Uh-huh. I put ajá. El ticket, ajá. En el bolsillo, en el bolsillo de mi chaqueta. And I went home. After I got home, I went to bed and about the ticket. About? Forgot. I forgot about the ticket. Uh-huh. Olvidó. Ajá, me olvidé del ticket. Ya no pensé uh-huh. en él. I forgot about okay. it. On Tuesday morning, I got into my car and drove to my work.
On the way to work, I turned on the radio. And a man on the radio said my lottery ticket number. After he said my number, I put my hand into my... Ahí van bien ya. I put the hand on... Oh, no. The ticket in my pocket. No hay manera de que tachen los que ya usaron para que no... Sí, ahorita. Sí. Ajá. Y vemos las opciones que quedan. Uy, me parece alguien que no está asignado. ¿Dónde está? Pero el drive, ah, sí. Ahí está viendo. Drive it. When. Ya. Ajá. Okay. ¿Esos son? Yes. Ok. Entonces, ¿qué me queda para ahí? I put my hand onto my pocket. Oh, no. The ticket in my pocket. Ahí. Listen sería wasn't. No wasn't. Estaba. Ajá, no estaba. Ajá, ese. The ticket wasn't. Was not. Ajá, puede ser. In my pocket. I drove back home and I voy a poner. Ahí es looked for. Look for. Look. Look. Look at. Oh, okay. Sí, porque es que buscó el ticket, ¿no? Mm-hmm. I looked for the ticket. Yes, found. Sí, sería encontrar. Así va. Y lo y aquí y en el 10 es look at, look at. Oh. O sería ahí que ahí lo aquí, encontró. Aquí. Look sí. At y lo miré. No. Sobre la mesa, no. Lo encontré en la mesa. I found the ticket. Lo encontré. Estaba aquí. En la mesa. Sí, estaba ajá. Sobre la mesa. Finally. Voy a poner ahí de los que usamos. Find. Look for. Ahí sí sería look at. Mire el ticket. Mira el culo. Sí va. Look at. Look at. Look at. Look at. Okay. Ah, sorry, sorry. El ED. Look at hat. And is nos hace falta. Was. Sería. Was. The one. Was. El. Was. Okay. Was. Sí. Bye. Estaba complicadito. Estaba bueno. Y así nos van a tocar todo ya de aquí para allá. ¿Sí? Bueno, está bueno. Lo que yo no sé, bueno, y vamos a pasar un mes sin clase. Así es. Diciembre. O sea que estamos obligados a repasar todos los días como que tuviéramos clase para que no se nos olvide. Yo siento que el ejercicio era más como de estar analizando, ¿verdad? Y con un verbo que pongamos donde no es, nos trabamos todos. Solo arreglamos sí. Un par y ya vi que los demás ya no les costó, ¿verdad? Uh-huh. El pasado simple con los demás verbos ya está listo, lo trabajaron muy bien. Ya con este también ya están, aquí están combinados los dos, pasado simple del verbo be y los demás. Por eso tal vez lo sintió un poco más difícil, porque están combinados. Pero acuérdese que cuando uno está hablando o usando el idioma, no usa un solo tiempo, se combinan varios tiempos. Entonces es necesario que hagan este tipo de ejercicios y claro, les va a ir pareciendo difícil cada vez que estén viendo un tema nuevo. Ya luego siento yo que no les cuesta mucho o ya lo dominan bien. Pasamos a este porque sentí que ya dominaban bien el pasado simple con los demás verbos.
Ya habíamos practicado 2 días el pasado simple con el verbo to be y ahora pues ya era momento de combinar el pasado simple con los dos tipos de verbos. Sí. Pero sí, pues mientras ustedes sean constantes, que siempre les he dicho y los he felicitado porque es raro que alguien no se conecte. Aunque últimamente sí, ¿verdad? No sé si es por la temporada o porque mucha gente se está enfermando. Pero han sido muy constantes en sus clases y yo creo que eso les ayuda a que pues rapidito le agarran a los temas. 2, 3 días viendo un tema y ya lo dominan bien. Entonces lo demás es práctica y lo que usted dice es muy acertado, ya que van a pasar un mes y probablemente un poquito más de un mes, porque las clases, siendo honesta, no es que empiezan la primera semana de enero, Sí, ¿verdad? sí, sí. Sino que pues por ahí de la segunda semana puede que empiecen con suerte. Entonces sí, quizás que hagan un tiempito, pongan una alarma para que aunque sea, le suene cada 2 días que usted practique 15 minutos, póngase a hacer algo de inglés, ver un tutorial, ver un video, repasar las clases, cantar una canción, traducirla, buscar vocabulario nuevo, lo que sea, pero practiquen el inglés. Teacher, ¿y se borran los videos? Fíjese que De no. La clase. Voy a sacar los ROM, pero tenemos un minuto todavía, no se preocupe. no, los videos ahí quedan, quedan en el canal y en las listas. Entonces, si usted tiene el código de la lista o el enlace de la lista, siempre lo va a encontrar. La plataforma sí, deja de, la cierran de pronto, pero la playlist sigue en YouTube, esa nunca se borra. Entonces, solo es de que guarden los enlaces de las playlists de los cursos que han tenido, ¿verdad? Siempre el correo del básico 1, el básico 2, básico 3, cada uno tiene su link de la playlist. Esas no se borran. Media vez usted tenga ese link, puede accesar al curso completo y ahí están todos los videos de su curso. Okay. Gracias, teacher. You're welcome. Nos vemos. Nos vemos. I'm mute, sorry. How are you doing? ¿Cómo les fue? Estuve viendo dos grupos que los vi finalizar y bueno, felicidades porque sí lograron, ¿verdad? Colocar los verbos en pasado simple correctamente. Would someone like to share? ¿Quisiera alguien compartir para que revisemos? Estuve en los tres grupos, pero solo, ok, Ramiro. Gracias. En uno sí no logré ver cómo terminaron. ¿Pueden ver la pantalla correctamente? Yes. Ok, teacher. Ahí está. Ok. So, in number one, well, let's read it. Something terrible happened to me last week. On Monday, I bought a lottery ticket at a shopping mall near my home. I put the ticket in my pocket, in the pocket of my jacket and went home. After I got home, I went to bed and forgot about the lottery ticket. On Tuesday morning, I got into my car and drive to work. Drove. On the way to work, I turned on the radio. And a man on the radio said my lottery ticket number. After he said my number, I put my hand into my pocket. Oh no, the ticket wasn't in my pocket. So I drove back home and looked at the ticket. Aquí vamos a cambiar. Look at the ticket and look for the ticket. Porque hay una diferencia cuando decimos buscar, cuando usted anda buscando algo, es look for. Cuando usted mira algo, es look at.
Okay. I drove back home and look for the ticket. Ajá. Sí, tiene que ser look for the ticket. I found the ticket. It was on a table. Finally, I looked at the ticket. Very carefully. Oh no, I couldn't believe my eyes because it was the wrong number. Next time, I will be more careful and maybe next time I won't buy a lottery ticket. All right? Excellent job. Muy buen trabajo. Y sí, pues andaban cerca con los verbos, pero sí, hay una diferencia. Son similares, pero en significado, cuando buscamos algo es look for. Cuando miramos algo, look at. Okay, excelente. Muchas gracias por compartir. Y gracias. Pues los demás, ¿tienen alguna duda? ¿Tenían así sus respuestas? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Dígalo ahora o calle hasta el otro año. Sí, de verdad que sí. Okay. ¿Dudas, preguntas? No, teacher. No. Okay. Bueno, vamos a hacer el chequeo de asistencia, así es que vamos a estar pendientes. Vamos a say present. When you hear your name, just let me. Yesterday is Tuesday 15th. Ana Elizabeth Sánchez. Present. Thank you, Ana Elizabeth. Anita Mali. Present. Thank you, Annie. Candida Luz. Candida Luz. Ay, no se conectó Candy. That's weird. Eric Giovanni. Eric Giovanni. Tampoco. Yes, teacher. I am present. Eric Giovanni? I am present. Okay, thank you. Eric Josué? Hey, teacher. Henry Emerson? Henry Emerson? Yeah. Jacob Benjamin? I present, teacher. Okay. Jose Alfredo. Present, teacher, present. Thank you. Juan Pablo Rodriguez. Present, teacher. Thank you. Katia Rosicela. Present, teacher. Thank you, Katia. Maria Julia Ramos. Present, teacher. Okay, thank you. Marjorie Angelica. Present, teacher. Thank you. Marnie Betsaida. Present. Thank you, Marnie. Ramiro Rafael. Present, teacher. Thank you. Sandra Chamilet. Present. Thank you, Sandra. Silvia Patricia. Present, teacher. Thank you, Silvia. And Jose Wilfredo Flores. José Wilfredo. Teacher, a mí me mencionó José Osvaldo. Sí. Es que se pasó a Juan Pablo de una sola vez. Pero puse present. Ah, bueno, present. Ahí está. Thanks, teacher. Sí. O quizás me acordé que lo había visto en un grupo. Ah, porque yes. Sí, lo puse yo present. Creo que sí. Ajá. Henry, ok. Yes, Henry, también ya lo puse porque me acordé que estaba en el mismo grupo, creo que Osvaldo. Y no lo oí decir present, pero sí, me acordé que estuvo trabajando en un grupo. Así es que ahí están ya. Ok, vamos a continuar. Ok, oh, let me share sound. Or screen. Okay,
We have, I think this is the last exercise. Este es el último ejercicio. Yo sé, ahora les puse combinado. Entonces ahí ustedes tienen que ir viendo si es un verbo regular, irregular, el pasado simple, o si es el pasado simple del verbo to be que van a usar, si es was, si es were, afirmativo, negativo. Entonces hoy está combinado ya el pasado simple con todo lo que es, ¿verdad? Y tal vez por eso lo sintieron un poquito así como que ya le habíamos agarrado, pero ¿y qué pasó? Es porque ya hoy está todo combinado. Entonces, tal vez por eso sintieron como que les subimos una rayita de dificultad, pero tenemos que hacerlo, porque recuérdense que cuando uno utiliza un lenguaje, pues no solo usamos un tipo de verbo, usamos diferentes tipos de verbos, diferentes tiempos verbales o gramaticales, dependiendo de qué estemos hablando. Así es que, pues, presupone ir haciendo estas combinaciones, aunque, pues, puede que las sintamos un poquito más difíciles, pero al final sí lograron hacer el ejercicio, lo hicieron muy bien, alguna que otra cosita, que es normal, ¿verdad? Equivocarse en una, dos cositas, todavía eso es excelente. Es un tema nuevo y, pues, lo están haciendo muy bien. Así que aquí está este otro ejercicio. También es un multiple choice. Tenemos 16 preguntas que responder. ¿Qué vamos a hacer? Solo es completar lo que ahí falta. Vamos a leer. Acuérdense que a veces es necesario leer completo, ¿verdad? Leer incluso hasta irnos como adelante. Leer todo, no solo lo primero, para comprender el contexto y cómo vamos a responder. Lo vamos a hacer en breakout rooms, solo que ahorita pues vamos a hacer el uno como ejemplo. Tenemos my family and I, y en donde están los tres puntitos necesitamos algo que está en A, B o C. My family and I in London when I was young. Y las opciones que tengo es A, lived, B, live, and C, was live. ¿Cuál creen que sea la correcta? A, B, or C. A. A, ajá, A. Recuerden que es pasado simple a lo que vamos a estar utilizando. Entonces, es la respuesta correcta es A, lived. My family and I lived in London when I was young. Entonces, ahí en sus notas o pueden modificar, poner una marquita, un círculo, sobre la A, number one, A, lived. And going to go with the breakout rooms one more time, going to create them. Aquí, ¿verdad? Esa misma. Excelente. Entonces okay. Sería de ponemos un círculo, ¿les parece? Está bien. Está bien. Un círculo. Un circulito. Un círculo. Entonces la uno era la A, ¿verdad? Uy. Hey. Sería ¿verdad? Okay, my family and I lived in London when I was young. Ahora dice, we some sandwiches and fresh fruit to eat to lunch yesterday.
Dice both. Yo, both sería la C. ¿Les literal, parece que sí? Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Yes. La 3 dice, they went to a movie, but there were no more tickets. Dice. Yo quería ver. ¿Sería la B? ¿Les parece que sería la B? Sí. Sí, ¿verdad? Ok. Yo quería ver una película, sí, pero esta no, no, pero no había más tickets. Ok, la número 4 dice. José Alfredo. Yo pienso que es literal. Yo pienso que es literal A. A. Sí. Porque sí, quería ver. Ajá. Y pero como son, estamos con el pasado simple y ver es en presente. Y el pasado de ver es so. A ver, ajá, José está bien. José Alfredo, es correcto. Ah, ok. Hey. Yeah. Pero entonces, teacher, no es, no es. Ya todo tengo en un pasado. Verbo en pasado. Wanted. Es que ya está. Ajá. Y acuérdense que les explicaba que no pueden haber dos verbos en el mismo tiempo, porque si yo pongo ver también en pasado, diría yo quería vi. Ah, excelente. Hey, qué bien. Excelente. Gracias, José Alfredo. Gracias, teacher. La teacher eso, enseña excelente. Eso pasa por hacer las cosas sin leer completo. Muy bien. Ok, 4 dice. Did you have a good time? Yes, yes, I did. I did. Sería la B. I did. Hoy sí, I ¿verdad? La 5. He didn't me because I was behind the tree. Aquí sí, ¿verdad? El, él no vio. ¿Les parece que sea la A? No. Como ya tiene no. el ya tiene el como el didn't. Ah, es cierto, sí, tiene que ser ese entonces día, el presente, ¿verdad? El verbo sin alterarse. Excelente. ¿Cómo he didn't te acuerdas see de las my clases? God. I'm so proud. Excelente, gracias, Mario. La number 6 dice. Aquí sería, did you a good student in the school? Yes, I was. No. Was. Aquí sería, was. Was you? Was. ¿Les parece que sea la C? ¿Sí? Yes. Yes. Sí. Ok. La 7. No, es no, where. No, 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 no. Where. No, no, es where. Where. Es where. Ah, perdón. Sí, yes, I was, porque es I was, y este you. Ajá. Es where, es where. Correcto, square. Tienen razón. Yes, don't a holo take it easy. Es que lo estaba haciendo para ver si están prestando atención, teacher. Okay. A ver si recuerdan algo de la clase. Lo estaba poniendo a prueba, tal como usted me dijo, teacher. Bien, buen zafe, Ramiro. Number 7. When did they back to their country? Dice cuando ellos cuando ellos, ¿qué? Cuando ellos fly, como ya está el did del pasado, they fly back to their country. ¿Qué les parece? Que sea C. ¿Qué es la C, perdón? De acuerdo. No, tengo mi duda. Cuando la pregunta ya tiene el did en pasado, ¿verdad? When did they, no sería... Sí. Mm. Se mantiene el verbo tal cual porque es una pregunta. Sí, sin afectación, ¿verdad? Ok, gracias. 8. Okay. They back to their country last month, dice. They, aquí sí, ¿verdad? Ya sería el pasado. The fly. Es este. They. ¿Cómo es? Fly. De, el pasado. Ellos regresaron a su país la semana pasada. El pasado de fly es. El mes pasado. Last month.
No, no es flies. Es, Leo. Sería flu. Leo. Flu. 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 Sería entonces las... Flu voló. Sí. Okay. Oh, they God. Flew back to their country last month. Okay. Aquí dice esta otra. Did you lots of interesting photo? Photos on your holiday. Did you take? Sería B. La... ¿Están de acuerdo que es B? The B. Okay, 10. We yo have a great time. Sí. And we had a great time and we did lot of fun. Dice, nosotros pasamos grandes, we had a great time grandes and momentos, dice, y no nosotros lo pasamos divertido, dice, y haciendo cosas excitantes. Do, we do, ¿no sería? We do. Sí, correcto. La B, ¿verdad? Ok. Compañeros. 11 dice, why ayuda. You finish your math homework pero, last week? No, no. ¿Perdón, Marjorie? No, olviden. Ok. No. Sáquelo. Díganos, Marjorie. No, ahí ya estaba perdido. Pero, perdón, si estamos hablando del pasado, tú es presente. Uh-huh. Entonces tiene que ser el pasado. Yes. Entonces, ¿pasado de tú? Sí. Was did. We was did, es correcto eso, teacher. We was did. Lots of fun. No. We did lot. No, ¿verdad? We did. Yes. We did. Hicimos. Yes. Lo para de muchas diversión. Cosas divertidas y emocionantes. Okay. Gracias. Why you finish your math homework last week? You porque didn't. ¿Por qué no you. Terminaste? Uh-huh. You didn't finish, say. Entonces sería A. ¿Verdad? 12. Dice, he see a dentist yesterday because he had a tooth. Tooth, me imagino que es una picadura en el diente. ¿Qué es tutech? Se pronuncia como siempre la CH, se pronuncia como que fuera acá. Por ejemplo, acuérdense, to mechanic take. Se escribe mechanic, ¿verdad? Pero se pronuncia mechanic. Químico o química, chemistry. Igual aquí, to take. Ok. Y muchos de los dolores o padecimientos terminan en ache. Entonces, un toothache es un dolor de dientes o muelas. Ok. Dolor de dientes, dolor de muelas. Si le duele la cabeza, es headache. Le duele la espalda, backache. Le duele el estómago, stomachache. Ache. Hey. Ok, toothache es dolor de dientes. Uh-huh. Y entonces es... He has two. Ajá, es... Sí, ¿verdad? He has two. ¿Están de acuerdo bien, que sea que es la A? Yo creo que es he has to see. Had las sí. Yes, sí. Had to. Sí. Had to. Had. No, es sí. Sí. Had. ¿Por qué es had es el pasado? Sí, tuvo perdón. Que... Sí. Yes. Él tuvo que ir a ver al dentista ayer. Veamos por la 9. Esa no la alcanzo a ver, así que ahí me dice. Fuerte esta cosita. ¿Mueve el menú? Es que me salen las cositas de arriba y no. Ah, ok. Ajá. Take a lot.
Será la B. Did you B, vea? Yes, es la B, letter B. Did you look, take? Porque está en pregunta. En interrogante. Well, ahí sí no sé cómo se lee eso. Did you take a lot of interesting photos on your photos? Yes, take. Take de tomar. Letter B. Como tú tomaste. Yo creo que sería, ajá, porque como que se la está haciendo así, o como que tú tomaste interesantes teléfonos en el holiday, ¿verdad? O sea, le está haciendo una pregunta como que hizo, pero si le ponemos take, es como que la está tomando en el momento, ¿verdad? Entonces es took. Ajá, es took, para decir la oración, did you took, did you took lot of interesting phone on your holiday. Tú es el pasado de. Uy, no puede compartir, ¿verdad? Nos sacó. Ya, pues. Ay, sin guardar y nada. No. Pero bueno, bueno, creo que las memorizaron. Por sí. Ay, yo las sí. Llevo anotadas. Ahorita. Con la cámara lista me quedé para tomarle foto. Ni modo. Pero qué pasó. Pero aquí estamos, aquí estamos. Aquí está, pero ya no están marcadas. Ah, o sea que no nos habían sacado. ¿Quién nos sacó? No, yo dejé de compartir. Ah, entonces en la 9 yo creo que continuemos sería... en la 9. Ay, pero se borraron las demás, ¿no? Ah, esa era C, sí. Esta era did, esta era B. Sí, siempre, ajá. Esa era where, fly, ¿verdad? Que la 7 es sí. Ajá. La 8 es sí. Y sí. La 9 es B. Ok. Sí. Nosotros tuvimos. No, take es tomar. No. Did you take lots of interesting photos in your holiday? No, era took. Era la... No, está bien take, porque es una pregunta y en la pregunta usamos el auxiliar did, que el auxiliar se encarga de indicar el tiempo, que en este caso es pasado, entonces ahí ya el verbo no se conjuga. No se cambia. Uh-huh. Ah, pues estábamos bien. Sí, está bien, ajá, porque ahí está el auxiliar, el verbo se pone normal en presente simple. En la 10 creo que tenían problemas, ¿verdad? Escuché que estaban tratando de... También. No, pero la... ahí sí está bien, la 9. ¿Ahora la 10? La 10... ¿10? No tendría que... Tendría que ser did, ¿no? Yes. We did. Ajá. Hicimos muchas cosas divertidas y emocionantes. Hicimos. We did. A. Ah, sí se puede mover esta cosita. Oh. Why? La 11 sería la A. No, yo pienso que la A. Didn't. Sí, yo también pienso que la A. We didn't. No, why didn't you finish your math homework last week? ¿Por qué no terminaste tu
tarea de matemática la semana pasada. Ajá. Diren, ¿verdad? Yo pienso sí. Que sí, si nos equivocamos. Yes, that's correct. Why sí, didn't you finish? ¿Por qué no terminaste? Why didn't you finish? That's okay. Has sería has. Yo creo que sería have to. Yo es la letra C. Sí, yo opino lo mismo que Mar. ¿Cuál? Have to letter C. Es como que él sí, yo tuvo pienso que es que esa. Ver a he has to dentista. Ajá. He has to see a dentist yesterday because he had a no sé qué ir, no puedo pronunciar. Dolor de muela. Pero sí, yo pienso que es la letra A, ¿no? La letra A. Has to. Pero oh. Se está en... No será que porque... I have to porque tengo dolor de muelas. O sea, porque ayer me dio dolor de muelas. Ajá, porque es en pasado, yes. Ajá. Ok. I wish to... going... No. I had to stop until I find. Went. So I think it's go. Tu go, vea. Sí, porque está en presente. El sí, vi. Yo estoy de acuerdo que es la letra B. Y la B. Go, perdón. Day late or time yesterday after. Did. Did is a deep level in the afternoon. Para Did sería como ellos están tarde o a tiempo ayer en la tarde. ¿Estuvieron ellos tarde o a tiempo ayer en la tarde? Es la B, ¿no? ¿O cuál? Did they late or on time yesterday afternoon? Porque también puede ser where, vea. Ajá, porque... Where they... Ajá, sí, tiene razón. Porque es para ellos. Where, sí. Para... Nosotros, ellos. Sí. Yo creo que where. Sí, tienes razón. Fueron ellos. Es where. Es como que si estuvieron ellos, ¿verdad? Ajá. Sí, sí. Where. She didn't answer the phones because she tendría que she ser wasn't. Sí. Dice they tired after the long trip yesterday. Sería como están ellos cansados where? Después de un largo viaje. Where? Sería la A, ¿verdad? Where.
Okay. Okay. Alguien que le tome foto porque no vaya a ser que yo le toque algo y me salga. Espérenme, espérenme, pues. Print the screen. Espera, José. Vaya, ya le tomé printer. Thanks. Bueno, a ver cómo salimos. Bueno, see you. See you. Okay. Someone would like to share? Who would like to share a screen? Creo que ya están todos, ¿verdad? Sí. Okay. ¿Cómo sintieron el ejercicio este? ¿Estuvo más fácil que el anterior? No, no estaba ¿Mejor? Fácil. No estaba okay. tan fácil, teacher. No tan fácil, no fácil. Uh-huh. Tenemos unas dudas ahí. Una, ok. ¿Verdad? Comparta y vamos una. A revisar. Ok, ahorita voy. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. No, no es esta. Perdón, perdón. Stop share. Sería... Presentation, screenshot, esta. No sé si pueden ver ya la pantalla. Sí. Yes. Yes. Ok. Sería en la, bueno, en la 14 donde tenemos la duda, teacher. Ok, en la 14. Inicialmente habíamos dicho que era, la respuesta era A. Were they late or on time yesterday afternoon? Pero después, revisando, ¿verdad? Con los compañeros, teníamos la duda si era did. Después dijimos que era were. Y por último, did al final. Porque los dos, were y did, sería aplicable, pero no sé si es, no sabemos si está correcta la 14. Ok, y la mayoría primero dijeron A. Sí. Ok. Después revisando la traducción, pero lo que pasa es que al traducirlo dice lo mismo con where o con did. No, no dice no. lo mismo porque did solo es un auxiliar en ese caso. La función del auxiliar, como ya lo habíamos dicho, es where. Where solo está. Sí, porque si le pongo el auxiliar, la pregunta me queda sin verbo. Y did no significa nada cuando está funcionando como auxiliar, solo indica el tiempo y la persona en algunos casos. Ok, sí, lo que nos confundía también es que el verbo late... Verbo late. Perdón, el ¿cómo se llama? El complemento late. Tarde. Es tarde. No es verbo. O a tiempo. Uh-huh. O en tiempo. Ok. Entonces es where en este caso. Sí. Y lo que les digo a muchos, que siempre, casi siempre, dicen, por algo el corazón les dijo, es... Where? Porque en la mente había algo que les dijo, ya lo sé, es where.
pero de repente no sé qué se les mete y dicen, no, pero, y empiezan a dudar de ustedes mismos, sí. Y ellos den de la segunda respuesta o el segundo pensamiento, generalmente está equivocado. Bueno, gracias, teacher. Pero por lo menos sabemos que en su corazoncito estaba la respuesta correcta. No. Okay, entonces estamos en excelente también porque tenemos entre 15 y 16. Ajá. Sí, porque si solo esa esperemos era la... a ver si esperemos a ver si todas las demás están buenas. Ajá. Bueno, vamos a revisar My Family and I Lived. Respuesta 1A, yes, it is correct. Así como ya lo habíamos dicho. Y los demás, pues igual, vamos a aprovechar que estamos compartiendo la pantalla de Ramiro para chequear las respuestas y pueden ir revisando si todas concuerdan con lo que estamos viendo acá. Letter B. We bought some sandwiches and fresh fruit to eat for lunch yesterday. That is correct. Number two, letter C. Number three, they wanted to see a movie, but there were no more tickets. That is correct. To see, letter A. Number three, letter A. Number four, did you have a good time? Yes, I did. The answer is yes, I did. Letter B, correct. For B, that is correct. He didn't see me because I was behind the three. That is correct. Number five, letter B. Correct. Letter number six, it says, were you a good student at school? Yes, I was. That is correct. 6B. Seven, when did they fly back to their country? That is correct. Number seven, letter C. Number eight, they flew back to their country last month. Correct. Number eight, letter C. Number nine, did you take a lot of interesting photos on your holiday? Correct. Take, letter B. 9B, correct. 10, we had a great time and we did lots of fun and interesting things. That is correct. Number 10, letter A. Number 11, why didn't you finish your math homework last week? That is correct. Number 11, letter A. Number 12, he had to see a dentist yesterday because he had a toothache. That is correct. 12C. 13, I wanted to go, but I couldn't. I have to stay and help my friend. Correct. 13B. 14. No. Ahí era where, ¿verdad? Ahí lo vamos a corregir después. 14A, were they late or on time yesterday afternoon? 15, she didn't answer the phone because she wasn't at home. Mm-hmm, correct. 15C, correct. 16, were they tired after the long trip? Yes, they were. Uh-huh. So letter A. Correct. Excellent job. Excelente. No, no fue tan mal. Una? No. Casi, casi. La verdad que no, para nada. Solo una de 16. It's like, es totalmente válido. Hicieron un excelente trabajo. ¿Y los demás grupos, qué tal? ¿Tenían así o tienen alguna duda? Sí, teníamos así. ¿Sí? Correcto, sí. Excelente, me alegra. ¿Qué? A nosotros todas nos salieron bien. ¡Wow! Sí, es like... sí, en serio. Sí, yeah. La verdad, pues con los que hice equipo yo ahí también, sí, las tenemos todas correctas, gracias a Dios. Sí, estuve, pues, estuve en los tres y escuché que estaban haciendo repaso, diciendo, no, ahí tiene que ir el verbo en presente porque está haciendo una pregunta, o ahí sí tiene que ponerlo en pasado, o ahí sí tiene que ir en presente porque ya hay un verbo y entonces el infinitivo. Yes, excelente. Recuerdan mucho de lo que hemos visto y pues no me canso de felicitarlos porque la mayoría, los que
Han sido muy constantes. Ahora, pues, como les repito, no sé si es porque se están enfermando con esta cosa que anda dando, que ya no se sabe qué es, COVID, mutación, que no se sabe, pero mucha gente se está enfermando y reportan que están enfermos y no se están conectando por eso. De lo contrario, ustedes siempre están en clases y a veces uno siente que no aprende, uno. Pero sí se ve. La verdad que sí se ve y yo he notado el progreso de ustedes y gracias a que siempre están constantes, siempre están atentos, siempre están participando, aplicando las correcciones y pues ahí está. Solo tienen que confiar como un poco más en lo que saben, ¿verdad? Porque de repente es, yes. Sucede con frecuencia que dicen, yo pensé que era tal, pero me entró la duda y la puse tal. Y resulta que lo que habían escogido primero era la respuesta correcta. Porque a veces uno, como dice el chiste, ¿verdad? Solo sé que no sé o sé que sé, ¿verdad? No sé por qué, pero creo que así es. Y es correcto. Es porque algo se ha quedado ahí en el subconsciente. Así que bueno, felicidades a todos. Y esto sería el último ejercicio ya de lo que es el pasado simple. Y pasaríamos a la sección 3. Igual, ¿verdad? Si quieren que hagamos algún repaso de algún tema para la última clase, déjenmelo saber y pues con mucho gusto les preparo ejercicios para hacer repaso. Ya solo nos quedan, ¿qué será? Ya tuvimos la clase. Hoy, ¿qué día es? Perdón, Martes. martes. Ok, Martes sí, 15. solo nos quedan 9 clases ya, ¿verdad? Nueve Entonces, días. sí, 9 días de clase. Y ya con eso, pues como les mandaron el mensaje ahorita, el mensajito que pues sería el último módulo del año. Y pues le decía a un grupo por ahí que no es que se inicia el primer semana de enero, ¿verdad? Sino que con suerte iniciarían la segunda semana de enero. Entonces van a estar un poquito más de un mes sin recibir clases. Entonces, para que no se pierda lo que han aprendido, traten de repasar, tal vez si no es a diario, pero por lo menos 3 veces a la semana, pónganse una alarma o algo, hagan 15 minutos de práctica de inglés con lo que sea, ya sea que quieran escuchar los videos de lo que hemos visto o ver tutoriales o cantar alguna canción, buscar vocabulario nuevo en la canción, lo que sea, pero manténganse practicando, ¿verdad? Yo sé que a veces nos parece tal vez tedioso decir, ay, no quiero descansar de las clases ya, inglés, pero se les va a ir olvidando lo que ya avanzaron. Entonces, para evitar, manténganse activos de la manera que mejor les parezca, leer una noticia en inglés, buscar un tutorial, un lo que sea, una clase de cocina en inglés, lo que sea, pero hagan algo. Eso sería como la recomendación. Y no sé si Gracias, tienen teacher. preguntas antes de. Thank you, teacher. You're welcome. No sé si tienen preguntas antes de que continuemos con la sección ya, sección 3. No Yo, question. teacher, el caso, digamos, si empezamos el siguiente nivel en la segunda semana de enero, creo que nos enviarían nuevamente los correos, ¿verdad? Sí, les van a enviar el correo, pues ya siempre cuando estamos, creo que les van a estar pidiendo la documentación siempre en diciembre y en enero, o creo que ya en unos días les van a empezar a pedir documentación como para ir haciendo las reservas de los cupos. Y en La enero documentación. les dicen si hay que renovar algún papel, ¿verdad? Como por ejemplo la planilla, nada más puede ser que les pidan que se vuelva a mandar. Pero sí, usualmente piden siempre la documentación para ir haciendo las reservas y pues ir llenando los cupos para que los grupos se puedan abrir a la brevedad posible. Okay, thank you, teacher. No more Pero sí, questions. manténganse pendientes y pues si de repente no reciben un correo por lo de los documentos, siempre pues pregunten, ahí están siempre los chicos y chicas de administración.
A cualquiera de ellos le pueden preguntar, pero yo estoy segura que van a recibir un correo pronto solicitándoles la documentación para el siguiente módulo. Any other question? No. Okay. The unit number 3, the topic is communication at the workplace. In this section, we will be making polite requests at the workplace and to react to appropriate and inappropriate behavior at the workplace. Write short professional emails to coworker, provide written and oral instructions on etiquette at the workplace. The vocabulary would be salutations and closings for email. For example, dear Mrs. or Mr., good morning, hello, regards, my best, etc. Vocabulary related to etiquette, for example, to be punctual, be polite, language, use polite language, manners, appropriate behavior, etc. So when you... maybe you can recall something that we studied the previous model, the previous modules, basic two. We were discussing how to make polite requests. What do we use in order to make requests? To ask someone to do something. ¿Qué recuerdan que usábamos para pedirle a alguien que hiciera algo? To request. Well. Oh, yeah, models, would, another, would, could. Call. Excellent. So we will be using would and could to begin with, okay? Vamos a empezar. El módulo pasado sí vimos los usos de diferentes models. Ramiro, dígame. Disculpe, teacher, en la presentación anterior, en la primera anterior, polite behavior, ¿qué es? Ok, en la pre... ¿Polite? Polite request and behavior at work. ¿Qué significan esas dos cosas? May polite request. Ok, polite... when you say polite, es cortés. Se refiere a ser cortés. To be polite es ser cortés. Y request es... cualquier cosa que usted pida, un requerimiento, algo que usted pida, algo que usted requiera, que necesite, pedirlo de manera cortés. Cordial, cortés, So, por ejemplo, usted no le dice a una persona usualmente, mándame una copia de tal factura. Siempre tratar de hacerlo de una manera cortés, ¿verdad? Usando modals, could you please, o... would you mind, así como ya lo habíamos visto anteriormente. Ese es lo mejor que podemos hacer es siempre ser corteses, ¿verdad? Y para eso tenemos el uso de los modals, que es lo que vamos a estudiar. Y la otra palabra, behavior. Behavior. Behavior es comportamiento. Ok. Entonces, ¿cómo react? Es react to appropriate and inappropriate behavior at work. Okay. Reacciones apropiadas e inapropiadas en el trabajo. Comportamiento apropiado e inapropiado en el trabajo. Gracias, teacher. Okay. Any other question? No. Gracias. Okay. So... in page 29, we have this like short conversation. So let's practice these two. First one, could you print out the budget file? Right away, Rita. Would you mind opening the window? Sure, no problem. Let's, no sé si hay preguntas con el vocabulario de estas dos mini conversaciones. No? You mean him. You mean? The meaning, el significado. Sí, sí. ¿De cuál?
Meaning of. Meaning, mint. Mind. Sí, mind. Ah, would you mind? ¿Qué recuerdan? ¿Recuerdan algo de la frase would you mind que vimos la módulo pasado? Ok. ¿Alguien? ¿Somebody? Sacudan. Nobody. No. Quiero ver. Would no. you mind? Bolt. Nadie. No. Okay, cuando preguntamos o pedimos hacemos un request con would you mind, es como decir te importaría. ¿Te importaría? Would you mind? ¿Te importaría? ¿Te importaría? Abrir la ventana. Abrir la ventana. Ajá. Y call you sería, ¿puedes tú imprimir el ¿Podrías? Presupuesto? ¿Podrías tú imprimir el presupuesto? ¿El archivo del presupuesto? Sí. Entonces, ¿y qué otra diferencia notan ahí en las dos conversaciones, en la pregunta, digamos, específicamente? No dicen, por favor. Call and would. Porque el call y would suenan corteses. Sí, ya no es necesario agregar el please. ¿Qué más pueden observar ahí? En la pregunta. En el would you mind, como que le pide un poquito de aprobación, algo así. Exacto, sí. Podríamos decirlo así. Ajá. ¿Algo otra cosa que anoten ahí? Aparte, bueno, son diferentes, ¿verdad? En significado, el could lo podemos tomar como podrías. Podrías, estamos como de una posibilidad, ¿verdad? Y would you mind, ¿te importaría? Es como si te molesta, no te molesta. Y otra cosa que es bien diferente en los verbos. Print y opening. Bueno. Ajá. Y la verdad es que no cambia el significado. Y recuerden lo que discutíamos al principio de este módulo, que no siempre que uno ve un ING significa que es un progresivo, ¿verdad? Porque no tendría sentido pensar que ahí se te importaría cerrando la ventana, ¿verdad? Sino que va a... obedeciendo las reglas de los gerundios que vimos la vez pasada, ¿verdad? Ya este, siempre que después de un pues ahí tenemos el mind, que ese siempre es después de mind, si va un verbo va a ir en ing, ¿verdad? En gerundio. Would you mind opening the window? Así es que igual, quiero decir, podríamos decir, could you open the window? O... Would you mind opening the window? Cualquiera de las dos, solo que si vamos a usar could, el auxiliar could, el verbo va a ir en forma simple. No se le va a agregar nada al verbo, se va a dejar en forma simple. Y si usamos would you mind, el verbo va a ir con ing. Esa es la diferencia entre ellos dos. Podemos usar cualquiera intercambiable, pero... nada más tener cuidado con eso, que si vamos a hacer si vamos a pedir algo usando could you, el verbo va a ir regular, normal, sin alteraciones, pero si usamos would you mind, sí, el verbo tiene que ir en gerundio, con ing. Otra cosa que les mencionaba respecto a would you mind, que nos puede traicionar el español, ¿verdad?
ahí cuando un request es con would you mind, nunca contestamos yes or no. Es como te importaría, sí. Would you mind opening the window? Yes. Y la abre. Como que, sí, sí, me molesta, ¿verdad? Entonces, por eso se podemos contestar si usted está dispuesto a abrir la ventana, decir como ahí, sure, no problem. Right away. Etcétera. Y si usted no puede, por ejemplo, si le dicen, would you mind lending me, I don't know, $100? Están pidiendo un préstamo de $100. Si te importaría prestarme $100, you can say no. Yes, oh, lady. Like, So you say, I'm sorry, I'm broke. Lo siento, estoy sin dinero. So you can start by saying, I'm sorry. I'm sorry, but I can't. Or I'm sorry, but I don't have any cash. I don't have any money. Okay. Any questions so far? No questions? No, teacher. Okay, so, yes. Como pueden ver, igual en la página 30, pues tenemos... También solito. Y se le escuchó como entrecortado, no le entendí nada. Si puede escribirlo si gusta, porque parece que el internet está inestable. Ok. Ok, so on page 30, ahí en la página 30 pueden ver lo que acabamos de mencionar. Use could and would mind, would you mind to ask for polite request? Okay, Jacob dice mind significa mente, pero recuérdense que las palabras tienen diferentes funciones. En este caso, si estamos hablando de la cosa, del noun, sí, mind significa mente. Pero si es like es que verbo, solita. Es otro significado, dependiendo de la función de la palabra. Dependiendo de la situación en la que esté. Sí. Sí, que cuando mind, es mente. No. También significa eso, pero ya como noun, como una cosa. No. Pero en este caso no es ese el significado. Y, ok, ahí tienen algunos ejemplos, están separados con could you y would you, y ahí van abajo, es como para complementar, ¿verdad? Basado en lo que estamos viendo aquí, could you call me later? Sure. Could you make 10 copies of this paper? Right away. Could you contact the tech support? No problem. En esto, solo te completar, ¿verdad? Lo que está acá, it says start a request with could you follow by the base form or the ing form. ¿Qué usarían? Could you iría seguido por la forma base o por la forma de ing? Por la forma de ing. No. Por la forma base. Base. Could you. Perdón. Forma base. Base. Could you. Could you call? Entonces could ahí call? Pues es de que ustedes seleccionen o hagan un círculo. En lo correcto, ¿verdad? La start a question with could you seguido por la forma base, the base form, y luego the any complement or phrase. Ahora, it says answer to request with could you
are not normally yes, I could, yes, I can. The expected answer are actions that are requested or short answer like ones in the example above. So no se contesta con yes o con no, sino que sure, no problem, right away, o si va a dar una excusa, I'm sorry, y luego se explica el por qué no va a poder. Ahora, con would you mind, aquí está como el resumen que hacemos como de la gramática. Start a request con would you mind plus. Si usamos would you mind, vamos a usar después la forma base del verbo o la forma en ing. La forma en ing. La forma en ing, cuando sea would you mind, with the ing form of the main verb, plus any complement or phrase. The expected answers for requests with would you mind are not usually no, or, but are the actions, son las acciones, ¿verdad? No se responde con sí o con no en ninguno de los dos casos, sino que con la acción, ¿verdad? Como sure, no problem, right away, etc. Así como los ejemplos que vimos. Y bueno, nos vamos a quedar hasta aquí solo con la explicación del uso y mañana lo vamos a poner en práctica. Sería todo por ahora y pues agradecerles su asistencia a la meeting y pues desearles un feliz descanso y para el día de hoy le toca el one on one a Katia, si se puede quedar unos minutitos después de la meeting, le agradecería mucho. Gracias, teacher. Good night. Thank you, teacher. Night. See you tomorrow. Good night, everybody. See you tomorrow. Good night, teacher. Good night. Todas las unidades, adelante, vamos, vamos. Entonces se dio la señal de avance. Todas las unidades comenzaron a llegar. Pero los sospechosos reaccionaron de inmediato. Ay, Katia, thank you for staying. Gracias por quedarte. Hello. Hello, ¿cómo va? ¿Cómo se ha sentido? Ahí por ahí, así como usted dijo, por ratitos no lo entendemos, pero ya viendo ya cuando ya uno empieza como tipo a practicar, como que se va acordando. Exacto. ¿Y qué ha sentido? ¿Hay algo que sienta que se le dificulta o igual, verdad? Si hay algo que siente que le ayuda o que siente que le funciona más en las clases, que siente que se le hace difícil, como para ver cómo le podemos ayudar. Es en el caso de esto de los verbos cuando pasan a pasado y cuando como lo de irregular y regular, eso todavía creo que me tiene un poquito confundido. Ah, ya. Okay, porque creo que hay que aprender a diferenciarlo, ¿no? Básicamente tiene que tener en cuenta si está haciendo una oración afirmativa, si está haciendo una negativa o si es una pregunta. Esto es lo que debe de tener en cuenta porque vamos, le voy a compartir pantalla para hacerle unos tipos, unos ejemplos o texto. Ok, si estamos haciendo una oración y usted dice, voy a trabajar ahora. Esta es una oración afirmativa. Entonces, como estamos hablando en pasado, el día ya terminó, ya no estoy, ya no, pues ya estoy en mi casa, pero durante el día digo, fui a trabajar ahora. Entonces, I y el verbo que conocemos en presente como go, lo tengo que pasar a went. Fui, pasado. I went to work today. Fui a trabajar ahora. Oración afirmativa y en pasado. Y en pasado. Ahora, si yo digo no fui al centro comercial, para hacer una oración negativa, en pasado se usa el auxiliar did not.
Una vez que tuvieron I didn't. Y como el auxiliar me está indicando ya ha pasado y me está haciendo la negación, en estos casos ya no cambio el verbo, lo dejo en presente. Porque el auxiliar está haciendo esa función. I didn't go to the mall. No fui al centro comercial. Lo mismo en preguntas. Si voy a hacer una pregunta, va a empezar con el auxiliar. Si es yes, no question, did you go to work? Teníamos que identificar a esa persona, saber en dónde se encontraba y teníamos que hacerlo rápidamente. Did you go to work? Y pues ahí contesta siempre usando el auxiliar que es de la pregunta. Yes, I did, si fuera afirmativo. Yes, I did. O si fuera negativa, no, I didn't. En eso solo se puede contestar o sí o no, ¿verdad? O sí o no. Pero si me preguntan cuándo fuiste a trabajar, la palabra de cuándo es when. When did you go to work? Ahí me están preguntando cuándo. Entonces no es posible que le pregunten cuándo fuiste a trabajar y usted diga yes o no. Tiene que decir when did you go to work. Ah, entonces ahí voy a hacer una oración y le voy a decir, ah, fui a trabajar ahora. I went to work today. Oh, I went to work yesterday. Por ejemplo. Entonces, básicamente eso. Solo vas a alterar el verbo al pasado simple, en este caso, cuando esté haciendo oraciones afirmativas. Cuando son negativas o preguntas, el verbo se queda en tiempo simple y el auxiliar es el que hace la diferencia. Okay. Y me decía que no había hecho los módulos anteriores, ¿verdad? Pues he llegado hasta el 3, el 3 ya lo finalicé. El 3 es el que estamos haciendo ahorita, pero no sé si anteriormente estuvo en otros módulos. Ah, estuve en el 1 y en el 2. O sea, hace meses atrás. Hace meses. Ah, estaba en otro grupo. Ajá, es que, o sea, todos esos compañeros que tenemos ahorita, a nadie conozco. Ah. Y en el, ajá, y en el primer módulo y en el segundo, ya como que los de poquito en poquito se fueron desapareciendo, así que ahora al final no conozco absolutamente nadie. Híjole. Ajá. Bueno, entonces sí, solo sería quizás de hacer repasos para que se haga como refuerzo, pero sí, o sea, cualquier pregunta que tenga, hágala para volverle a explicar, o si usted quiere que dé más ejemplos en la clase, dígame, o no tenga miedo de decir, mire, yo no entiendo esta parte, la puede explicar otra vez, porque esa es la razón de que tengamos las clases para no dejarlos solitos con la plataforma y el manual, vea, sino que haya una guía. Y si usted me dice que haga más ejemplo, créame que es con el mayor de los gustos. No es que no tenga miedo de decir voy a interrumpir la clase, no, porque para eso estamos. Ese es el motivo de las de estas secciones, para que refuercen, para que pregunten. Y para eso estamos nosotros. No me voy a molestar que me diga si le doy otro ejemplo, que repita, que le explique en diferentes palabras, que lo explique en español, que le practique pronunciación, porque eso es la razón de estar acá. Entonces, de ninguna manera me molesta que me pida que haga lo que estoy, para lo que estoy acá, pues. Y qué es lo que me gusta hacer. Así que créame que con el mayor de los gustos a mí me encanta ayudar, me encanta que me pidan ejemplos, que me digan, queremos más ejercicios de estos, o esto estaba difícil, lo puede volver a explicar. De verdad, para eso estamos y con el mayor de los gustos. Así es que de verdad, Katy, si siente que algo está difícil o que no lo ha entendido, no tenga pena. Porque si sus compañeros, ellos, bueno, yo los tengo desde el módulo 2 a todos. La única nueva es usted y Jacob. De ahí todos estuvieron en el módulo anterior.
Ellos también, con el mayor de los gustos, le pueden explicar. Es un grupo muy constante y muy bonito. Así que no sienta pena con ellos. Son, de verdad que han caído en un grupo muy bueno. Y es de aprovecharlos. Y no tenga pena, ellos son bien abiertos a ayudar. Sí, ajá, porque la mayoría, o sea, como le digo, la mayoría no conozco, pero es bastante cómodo. Sí, sí. Sí, la verdad que sí es bastante cómodo. Y, ajá, es como que en el momento no entiendo, pero ya como a veces cuando digo yo voy a ver algún video o algo así, ya ahí cuando uno ya capta más la idea. Sí, y no se preocupe de decirle, pero mira, vaya, yo pensé que era esto, pero me decís que está incorrecto. ¿Por qué? ¿O me podías explicar esa parte a los compañeros o a mí? Porque nadie, no tenga miedo que nadie le va a hacer chiste. Todos estamos aprendiendo. Yo desde un inicio les digo que no se vale burlarse de nadie, porque si no, no estuviéramos aquí. Si ya lo supiéramos que estamos haciendo. Entonces, todos estamos aprendiendo. Toda pregunta es válida. Toda pregunta es importante. Hágala. Lo peor que puede hacer es quedarse con las dudas. ¿Okay? ¿Algo otra cosa, Katia, que quiera agregar antes de que finalicemos? Creería que solo es. Vaya, si en el transcurso de los días que quedan se le ocurre algo o algún tema que usted diga, híjole, esto no lo entendí, me puede decir igual, no crea que porque solo en estos 10 minutitos era el chance de preguntar, no. Eso sí, usted puede preguntar en cualquier momento, o si de repente me dice, mire, para la clase final quisiera repaso de esto o más ejercicio de aquello, no importa el tema que sea, pero es que si ya lo hemos visto, lo puede pedir que hagamos un repaso. Y con gusto. Ajá, sí, porque en la clase, en los módulos anteriores también vimos el do y el das. Ajá, y eso, porque eso tengo entendido yo que solo son auxiliares, el did, el do o el does. Es que tienen las dos funciones, entonces tienen las dos funciones y por eso a veces la gente se confunde, porque ajá, do también es un verbo, es hacer. Hacer, ajá. Pero ahí va la cuestión, si está funcionando como auxiliar, él solo sirve para indicar tiempo y persona en algunas cosas. Y si es verbo, significa hacer, hablando del caso de do. Si el verbo que yo quiero ocupar es hacer, entonces va a ser do. Por ejemplo, decir, si yo digo, yo hago mi tarea en la tarde, I usually do my homework in the afternoon. Ese es el verbo, hacer. I usually do my homework in the afternoon. Pero si yo digo, no, yo no hago mis tareas en la mañana, yo no hago. Entonces, es I don't. Ese es el auxiliar para negativo. Ok. Pero mi verbo sigue siendo do. I don't do my homework in the morning. Y entonces a veces la gente dice, pero lo estoy repitiendo. No. Don't es el auxiliar. Do es verbo de mi oración negativa. I don't do my homework in the morning. Pero ahí está la diferencia. Ajá, y cuando lo queremos, digamos, ocupar casi como afirmación o una pregunta. En sí. Pregunta. Ajá. En pregunta, él va al inicio y cambia ajá a do o a das dependiendo de la persona cuando es tiempo presente. Entonces el presente es un poquito más complejo porque sí hay que estar conjugando si es primera persona, segunda, tercera, plural, todo eso. Pero es do cuando es I, you, we, they. Si es he, she, it en singular, se usa does. Entonces, si lo voy a usar en pregunta, es lo que voy a poner primero. Si es una yes, no question, primero va el auxiliar. Y yo quiero decir, yo quiero preguntar, ¿y Katia trabaja? El verbo sería trabajar, ¿verdad? Work. Tengo que usar el auxiliar para Katia, que es ella, does. ¿Does Katia work?
Los rehenes se liberaron. Uh-huh. ¿Katia trabaja? ¿Does Katia work? Y alguien me puede contestar, yes, she does. O no, she doesn't. Siempre con la auxiliar. Pero, ajá, si yo le quiero preguntar, ¿tú haces tu tarea en la mañana? Do. Do you do? Porque ya le estoy preguntando a usted directamente. Ok, y entonces el sujeto va a ser tú. Entonces para tú uso el do. Ahora yo le quiero preguntar también con el verbo hacer. Entonces el primero va a ser auxiliar y la segunda verbo. Ok, do you do your homework in the morning, Katia? Mm-hmm. Y usted me dice yes I do o no I don't. Entonces, y eso se va quedando más que todo con la práctica y la repetición, le digo. Practicamos un montón, repetimos un montón y les traje un montón de ejercicios. Hasta que por fin, vea. Sí, la verdad que sí. Así que lo que le quiero decir con esto es que hay que perseverar, ¿verdad? Practicar bastante. Y pregunte cualquier cosa. Ok. ¿Algo más que quiera agregar? Creería que no, solo eso, como que ya, pero ya un poquito más ya. Sí, ahí con el tiempo, los ejercicios y la práctica va a ir afinando todo eso que todavía siente duda. Uh-huh. Ok, bueno, entonces le agradezco su tiempo, Katia, y nos vemos en la sección de mañana. Ok, buenas noches. Que descanse, buenas noches. Gracias.